that future is female that future is great Bienvenidas, bienvenidos a Manos a la Obra, el programa semanal de la obra social Cable World. Esta semana vamos a seguir hablando de salud, es fundamental también, de salud con perspectiva de género. Uh -huh. Las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, así es, pero con más enfermedades crónicas. Vamos más al médico, consumimos más medicamentos, algunos. De por vida. Y además tenemos una peor percepción de nuestra propia salud. Todos estos factores no están ligados únicamente a nuestra biología, en absoluto, sino que hay factores psicosociales, de género, que sustentan estas diferencias. Esto es así, ¿verdad, compañera? Hola magia, pues sí, mira, por ser muy breve. Algunos de, de esos factores psicosociales que tú dices están muy relacionados con los roles tradicionales de género. Según el Instituto Nacional de, de Estadística, que cada cierto tiempo va haciendo encuestas sobre los usos del tiempo, las mujeres duermen menos horas que los hombres. Dedican más tiempo a las tareas del hogar y dedican menos tiempo al, al ocio y al tiempo libre. Lo que significa que siguen siendo eh, las cuidadoras principales y por lo tanto eso lleva a una sobrecarga física y emocional que a la larga supone un deterioro en, en su salud. Dijimos también con respecto al, al tema de la salud de las mujeres que hablaríamos de nuevo de la menstruación y nos gustaría además compartir la información de un evento gratuito que va a tener lugar del 8 al 12 de junio. Y estoy hablando del primer encuentro virtual sobre educación sexual, menstrual, emocional y feminista para niñas. Se ha llamado Menstruita Power. Háblanos de ello. Así es, ya nos declaramos fans de la ilustradora Cristina Torrón y su proyecto educativo Menstruita. Y bueno, como tú dices, de, del 8 al 12 de junio hay un evento virtual, un encuentro virtual en el que 35 ponentes de diferentes ámbitos, pues hay psicólogas, hay educadoras, hay sexólogas, explicarán y hablarán sobre, sobre la educación emocional, sexual y menstrual. Entonces, eh, bueno, para inscribirte te puedes meter en la página web menstruitapower.com, dejas tus datos, recibes un email de confirmación y, y nada, durante esos días eh, tienes acceso a las charlas que se vayan haciendo esos días, ¿no? Del 8 al 12. Es un evento gratuito y lo dejamos ahí en la mesa por si a alguien le puede interesar, ¿no? So, ya no solamente a madres y padres, sino a, a personas que se dedican a la educación. Aquí en casa nos vamos a registrar. Sí, sí, sí. Nos parece además un muy buen evento, muy necesario y, y realmente útil. Así que invitamos e invito personalmente a todo el mundo a acercarse a Menstruita Power y, y a inscribirse y a empaparse de toda esa información que buena falta nos hace hay mucha más normalidad, mucho más hablar de todo esto que es tan natural y tan vital dicho esto, continuamos vamos a estar muy atentas Lola, si te parece y próximamente volveremos a, a hablar de la menstruación es que es un tema del que hay que seguir hablando me parece fundamental, de verdad Dicho todo esto, vamos a volver a nuestro tema de hoy, ¿vale? A salud con perspectiva de género. Si te parece, es muy importante, hagámoslo así. Empecemos por definir conceptos. ¿Qué es cada cosa? Pues según la Organización Mundial de la Salud, según la OMS, la salud eh, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que se refiere al estado completo de bienestar físico, psicológico, social, ambiental y bueno, tener una, una buena salud tanto física como psicológica pues ayuda a que nuestra calidad de vida sea mejor, ¿no? Igual que también influyen otros factores como las relaciones sociales, las relaciones con el, con el entorno, bueno, ahí influye mucho, ¿no? Pero la salud física y psicológica es un buen referente para tener una buena calidad de vida. Por otro lado, la perspectiva de género, es eh, tener en cuenta las necesidades tanto de hombres como de las mujeres. Tener en cuenta las necesidades también es tener en cuenta las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ¿vale? Y, y tener en cuenta esas situaciones de desigualdad para luego elaborar políticas o elaborar proyectos en base a, a compensar esas desigualdades y a fomentar que esas necesidades sean cubiertas. Eh, por ejemplo, eh, la perspectiva de género debe aplicarse en todos los ámbitos. en este caso, estamos hablando de salud. es de vital importancia que se aplique la perspectiva de género en el ámbito sanitario. Eh, hay que tener en cuenta tres factores. es el análisis de género. es decir, aquí habría que tener en cuenta, pues, los roles tradicionales de género. Eh, el acceso a los recursos, eh, la toma de decisiones, pues no sé, un montón, de, un montón de cosas. Luego, la evaluación del impacto en función del género, es decir, si las medidas adoptadas afectan de manera diferente a hombres y mujeres, si son discriminatorias. Y luego los indicadores de género, que son multitud de variables de análisis que, que, bueno, que describen la situación de, de las mujeres y los hombres en la sociedad. Lola, te lo pregunto directamente, ¿por qué es tan importante aplicar la perspectiva de género en el ámbito de la salud? Bueno, pues hay muchísimas razones. Hoy no vamos a hablar de violencia de género, que es un problema específico de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eh, la violencia de género además tiene múltiples dimensiones. Está el maltrato psicológico, el maltrato físico, eh, las agresiones sexuales, la mutilación genital femenina. Eh, pero bueno, Hoy en día ya las, eh, ya hay protocolos sanitarios que, que intentan prevenir ¿no? estos problemas y que además saben que si vienen mujeres con, con diversas especificaciones pues ya saben que se tiene que activar ese, ese protocolo, ¿no? Saben ya actuar, saben dónde derivar, aunque todavía queda un, pe un poquito de, de mejora pero bueno, eh, las razones por las que vamos, a, que vamos a comentar hoy es que las mujeres estamos peor diagnosticadas. Es decir, eh, muchas, muchas enfermedades presentan diferentes síntomas en hombres y en mujeres. Entonces, como se toma al hombre como, como centro de todas las cosas, ¿no? se tiene como eh, todos los síntomas del hombre, es, es lo normal, es lo, lo típico, entonces eh, las mujeres tardamos más en ir a la consulta, tardamos más en ser diagnosticadas, tardamos más en ser intervenidas. Luego, por otro lado, estamos sobremedicalizadas. Eh, y además de esto, padecemos eh, mayores efectos secundarios, porque bueno, los fármacos no han sido probados en mujeres. Ahora lo, lo iremos viendo. Vamos a. Tengo un trocito de, de un vídeo en el que Alison McGregor, que es una médica de urgencias, eh, explica todo un poquito, un poquito todo esto. Ella ha escrito un libro que se llama El sexo importa: cómo la medicina centrada en el hombre. Pone en peligro la salud de la mujer y qué podemos hacer al respecto. Y bueno, ella eh, lleva un programa de investigación eh, sobre salud con perspectiva de género. Si te parece, vamos a verla. We all go to doctors. And we do so with trust and blind faith that the tests they are ordering and the medications they are prescribing are based upon evidence. Evidence that's designed to help us. However, the reality is that that hasn't always been the case for everyone. What if I told you that the medical science discovered over the past century has been based on only half the population? I'm an emergency medicine doctor. I was trained to be prepared in a medical emergency. It's about saving lives. How cool is that? Okay, there's a lot of runny noses and stubbed toes, but no matter who walks through the door to the ER, we order the same tests. We prescribe the same medication without ever thinking about the sex or gender of our patients. Why would we? We were never taught that there were any differences between men and women. A recent government accountability study revealed that 80% of the drugs withdrawn from the market. Are due to side effects on women. So let's think about that for a minute. Why are we discovering side effects on women only after a drug has been released to the market? Do you know that it takes years for a drug to go from an idea to being tested on cells in a laboratory to animal studies? To then clinical trials on humans, finally to go through a regulatory approval process to be available for your doctor to prescribe to you. Not to mention the millions and billions of dollars of funding it takes to go through that process. So, why are we discovering unacceptable side effects on half the population after that has gone through? What's happening? Well, it turns out that those cells used in that laboratory, they're male cells. And the animals used in the animal studies were male animals, and the clinical trials have been performed almost exclusively on men. How is it that the male model became our framework for medical research? Let's look at an example that has been popularized in the media, and it has to do with the sleep aid Ambien. Ambien was released on the market over 20 years ago. And since then, hundreds of millions of prescriptions have been written, primarily to women, because women suffer more sleep disorders than men. But just this past year, the Food and Drug Administration recommended cutting the dose in half for women only, because they just realized that women metabolize the drug at a slower rate than men. Causing them to wake up in the morning with more of the active drug in their system, and then they're drowsy and they're getting behind the wheel of the car, and they're at risk for motor vehicle accidents. You know, and I can't help but think, as an emergency physician, how many of the, my patients that I've cared for over the years that were involved in a motor vehicle accident possibly could have been prevented. If this type of analysis was performed and acted upon 20 years ago when this drug was first released. How many other things need to be analyzed by gender? What else are we missing? Revelador. Verdaderamente revelador. En el año 2004, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, hizo un informe llamado La salud pública desde la perspectiva de género y clase social. Este informe dice que la calidad de la atención sanitaria recibida por las mujeres está condicionada por el desconocimiento científico sobre la historia natural de ciertas enfermedades distintas de las de los hombres y por diferentes tipos de enfermedades respecto a las padecidas por varones. Existen impreci imprecisiones empíricas en la práctica médica, en la cual se aplican bastantes juicios subjetivos, así como la falta de rigor y transparencia. Muchos estudios biomédicos han utilizado a los hombres como prototipos y han interferido y aplicado los resultados en mujeres como si la historia natural y social y sus respuestas a las enfermedades pudieran ser las mismas. Lola, ¿qué enfermedades son estas y por qué se han empleado solamente muestras masculinas? Bueno, pues hay enfermedades que afectan más a, los, a las mujeres que a los hombres. Eh, por ejemplo, la fibromialgia, esa enfermedad casi invisible, las migrañas, los trastornos alimentarios, afectan a nueve mujeres por cada hombre. Eh, luego hay otras enfermedades o otras afecciones como la artrosis, la osteoporosis, el síndrome de fatiga crónica, la ansiedad y la depresión. las padecen tres veces más las mujeres que los hombres. Eh, el ictus y la esclerosis múltiple también hay más mujeres afectadas. luego hay enfermedades cuyos síntomas, como ya hemos dicho, son diferentes. el claro ejemplo, pues, son las enfermedades cardiovasculares. Eh, hay más hombres afectados, que de hecho se decía que, que los infartos eran cosa de hombres nada más, sin embargo eh, las mujeres mueren más por causa de, de un infarto. De hecho aquí en España un 68% de mujeres fallece en los primeros seis meses tras sufrir un infarto frente a un 33% de, de hombres. Por qué? Porque los síntomas de los hombres están eh, muy identificados y la mujer es totalmente diferente, ¿no? Lo hemos visto en mil, en mil películas cuando el hombre dice, pues eso que siente como si un, un elefante le aplastara, ¿no? Se lleva la mano al pecho y, y se desploma. Sin embargo, en las mujeres es diferente. Las mujeres a veces simplemente eh, tienen ardor, un ardor que no pueden soportar, entonces tardan muchísimo más en, en identificarlo como un infarto y en ir al médico, ¿no? Eh, algunas doctoras lo han llamado el síndrome de Gentle, por la peli de, de Barbara Streisand, que se disfraza de hombre y es tratada como, como hombre, ¿no? porque bueno, al final si a una mujer le, de, le da un infarto, pues es tratada como, como un hombre. ¿no? Eso era, es, estaba muy vigente ese, ese apodo, ese, ese nombre, ¿no? en los años 90, porque ya te digo, se decía que las enfermedades cardiovasculares eran típicas de, de los hombres. Eh, por otro lado también, los, durante muchos años los síntomas de las mujeres se, se han considerado psicosomáticos e inespecíficos. Y luego en cuanto a las muestras de los hombres, pues tiene que ver un poco varias cosas por un lado, eh, bueno, no, eh, el, el sistema reproductor de la mujer, eh, es un poco más complicado, por lo tanto, daría muchas más, habría que tener en cuenta muchísimas más variables, por ejemplo y, y luego, mira, se han sacado a la luz eh, experimentos o investigaciones importantes influyentes en el campo de la medicina. Eh, por ejemplo, uno muy famoso es el del efecto de la aspirina en las enfermedades cardiovasculares, que decían que para prevenir infartos había que, darle a, a, había que tomar una aspirina. ¿Eso en los hombres es efectivo? De hecho, es efectivo porque este experimento se realizó con 22.000 hombres, pero ninguna mujer. Eh, ¿Qué pasa? Que la aspirina a las mujeres les produce una hemorragia, entonces, claro, no es el mismo, no es el mismo efecto. Eh, luego por otro lado los ratones de, de laboratorio pasa igual compran ratones en vez de ratonas por lo mismo un poco no porque el sistema reproductor de la ratona es un poco más complicado que el del ratón y bueno una vez leí que los ratones es que son más baratos también no entonces bueno vamos a escuchar de nuevo a la a, a la doctora World War II changed a lot of things and one of them was this need to protect people from becoming victims of medical research Without informed consent. So, some much needed guidelines or rules were set into place. And part of that was this desire to protect women of childbearing age from entering into any medical research studies. There was fear what if something happened to the fetus during the study? Who would be responsible? And so, the scientists at this time actually thought this was a blessing in disguise because. Let's face it, men's bodies are pretty homogeneous. They don't have the constantly fluctuating levels of hormones that could disrupt clean data they could get if they had only men. It was easier, it was cheaper. Not to mention, at this time, there was a general assumption that men and women were alike in every way, apart from their reproductive organs and sex hormones. So, it was decided. Medical research was performed on men, and the results were later applied to women. What did this do to the notion of women's health? Women's health became synonymous with reproduction breasts, ovaries, uterus, pregnancy. It's this term we now refer to as bikini medicine. And this stayed this way until about the 1980s when this concept was challenged by the medical community and by the public health policymakers when they realized that by excluding women from all medical research studies, we actually did them a disservice. And that apart from reproductive issues, virtually nothing was known about the unique needs of the female patient. Since that time, an overwhelming amount of evidence has come to light that shows us just how different men and women are in every way. You know, we have this saying in medicine children are not just little adults. And we say that to remind ourselves that children actually have a different physiology than normal adults. And it's because of this that the medical specialty of pediatrics came to light. And we now conduct research on children in order to improve their lives. And I know the same thing can be said about women. Women are not just men with boobs and tubes, but that they have their own anatomy and physiology that deserves to be studied with the same intensity. Let's take the cardiovascular system for example. This area in medicine has done the most to try to figure out why it seems men and women have completely different heart attacks. Heart disease is the number one killer for both men and women. But more women die within the first year of having a heart attack than men. Men will complain of crushing chest pain, an elephant is sitting on their chest. And we call this typical. Women have chest pain too. But more women than men will complain of just not feeling right. Can't seem to get enough air in. Just so tired lately. And for some reason, we call this atypical. Even though, I, as I mentioned, women do make up half the population. And so, what is some of the evidence to help explain some of these differences if we look at the anatomy the blood vessels that surround the heart are smaller in women compared to men and the way that those blood vessels develop disease is different in women compared to men and the tests that we use to determine if someone's at risk for a heart attack well they were initially designed and in Tested and perfected in men, and so aren't as good at determining that in women. And then, if we think about the medications, common medications that we use, like aspirin, we give aspirin to healthy men to help prevent them from having a heart attack. But do you know that if you give aspirin to a healthy woman, it's actually harmful? What this is doing is merely telling us that we are scratching the surface. Emergency medicine is a fast paced business. How many life saving areas of medicine, like cancer and stroke, are there important differences between men and women that we could be utilizing? Y ahora vamos a escuchar a la doctora Paula Johnson, también es pionera en la, en la investigación de, de la salud con perspectiva de género. En esta charla, que vamos a ver solamente un fragmento, eh, cuenta la historia de su abuela, que ella fue diagnosticada con depresión, pero muy tarde, y, y cómo inspiró la historia de su abuela para, para ver que las diferencias... Eh, entre hombres y mujeres ¿no? existían en, en la medicina ¿no? y se trataban siempre de, de manera idéntica entonces bueno ella explica un poco también las diferencias específicas entre las enfermedades cardiovasculares entre el cáncer de pulmón y cuenta un poquito por qué es tan importante eh, la salud con perspectiva de género Today, we know that every cell has a sex now that's a term coined by the institute of Medicine. And what it means is that men and women are different down to the cellular and molecular levels. It means that we're different across all of our organs, from our brains to our hearts, our lungs, our joints. Now, it was only 20 years ago that we hardly had any data on women's health beyond our reproductive functions. But then in 1993, the NIH Revitalization Act was signed into law. And what this law did was it mandated that women and minorities be included in clinical trials that were funded by the National Institutes of Health. And in many ways, the law has worked. Women are now routinely included. In clinical studies, and we've learned that there are major differences in the ways that women and men experience disease. But remarkably, what we have learned about these differences is often overlooked. So we have to ask ourselves the question why leave women's health to chance? And we're leaving it to chance in two ways. The first is that there is so much more to learn, and we're not making the investment in fully understanding the extent of these sex differences. And the second is that we aren't taking what we have learned and routinely applying it in clinical care. We are just not doing enough. Depression is the number one cause of disability in women in the world today. Our investigators have found. That there are differences in the brains of women and men in the areas that are connected with mood. And when you put men and women in a functional MRI scanner, that's the kind of scanner that shows how the brain is functioning when it's activated. So you put them in the scanner and you expose them to stress, you can actually see the difference. And it's findings like this. That we believe holds some of the clues for why we see these very significant sex differences in depression. But even though we know that these differences occur, 66% of the brain research that begins in animals is done in either male animals or animals in whom the sex is not identified. So I think we have to ask again the question. Why leave women's health to chance? And this is a question that haunts those of us in science and medicine who believe that we are on the verge of being able to dramatically improve the health of women. We know that every cell has a sex, we know that these differences are often overlooked, and therefore we know that women are not getting the full benefit of modern science and medicine today. We have the tools, but we lack the collective will and momentum. Women's health is an equal rights issue as important as equal pay, and it's an issue of the quality and the integrity of science and medicine. So Imagine the momentum we could achieve in advancing the health of women if we considered whether these sex differences were present at the very beginning of designing research, or if we analyzed our data by sex. So, people often ask me, What can I do? And here's what I suggest First, I suggest that you think about women's health in the same way that you think. And care about other causes that are important to you. And second, and equally as important, that as a woman, you have to ask your doctor and the doctors who are caring for those who you love Is this disease or treatment different in women? Now, this is a profound question because the answer is likely yes, but your doctor may not know the answer, at least not yet. But it doctor pues es cierto que es un tema prioritario el tema de la sobremedicalización vamos a volver a ello por favor los efectos adversos nos afectan de manera diferente pero tanto nos medicamos las mujeres, pues sí, según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres eh, consumen mayor cantidad de, de psicofármacos con prescripción médica y se automedican más que los hombres. Entre los 35 y los 54 años, las mujeres consumen en mayor porcentaje analgésicos y antipiréticos, que son los que bajan la fiebre, seguido por tranquilizantes y pastillas para dormir. Muchos estudios han demostrado que hay un sesgo de género en la prescripción de estos medicamentos, porque a las mujeres se nos, se nos presupone pues más débiles, eh, más pasivas, más dependientes y con patologías inespecíficas. ¿vale? Esto de las patologías inespecíficas sale siempre en todos los libros que he consultado, en todos los reportajes que, que he visto. Volviendo al informe SESPAS del 2004, que tú has comentado hace nada. Eh, las personas expertas que lo realizaron eh, afirman que el malestar emocional de las mujeres está medicalizado y explican que habitualmente se utilizan los fármacos de forma errónea y sin estudiar las causas que provocan este malestar vale como la depresión la incertidumbre la angustia la insatisfacción el miedo esto pasa también mucho en víctimas de violencia de género por ejemplo cuando acuden a la consulta y bueno, no, no explican claramente lo que les pasa, pero van siempre con, con afecciones, pues con migrañas o con insomnio. Y lo primero, antes de indagar un poquito en, en por qué recurrente esa afección, ¿no? pues lo primero es prescripción médica y medicamento al canto. ¿no? Entonces, eh, muchas mujeres toman psicofármacos por problema, para tratar situaciones que en realidad pues, son problemas sociales o socioculturales. Por otro lado, tenemos la cultura de la pastilla, ¿vale? Que es, está muy arraigada en, en nuestra sociedad. Y, y bueno, ¿cuántas veces hemos oído a una mujer que no se, puede no se puede poner mala porque tiene que llevar al niño al cole o porque tiene que hacer la comida o yo qué sé? Yo, bueno, eso, mi, mi madre, por ejemplo, y yo imagino que, que a más de una conocerás, eh, lo mismo, ¿no? Tiene, su, sus defensas son como, como pequeños Robocop ahí que no que, que impiden ponerse mala o se ponen mala pero se levantan de la cama luego por otro lado también está el mito de la belleza que hemos hablado muchas veces eh, pues pastillas para adelgazar que además están en, en los pasillos de, de los supermercados y tú los puedes comprar sin ninguna consulta médica previa eh, luego están los adelgazantes, los anticelulíticos, las cirugías innecesarias, bueno, un sinfín de cosas. Por todo esto, la Organización Mundial de la Salud insta a los poderes públicos y, y al ámbito sanitario, a la comunidad sanitaria, a que, a que se promuevan modelos de atención a la salud y bienestar de las mujeres con un enfoque biopsicosocial y, y que se dirijan no solo a a paliar esas afecciones o enfermedades, sino también a, a modificar los factores de, de, que llevan a las injusticias de género. ¿no? Eh, luego también el informe SESPAS, pero es del 2018, ya más reciente, también afirma que la perspectiva de género hay que aplicarla de manera transversal, porque no es solo una cuestión de ética y de justicia, sino también de efectividad de las intervenciones. Bueno, y no nos olvidemos de la manía de convertir los procesos fisiológicos naturales en enfermedades. Sí, esto es así. ¿eh? La menstruación, el embarazo, el parto y la menopausia también están medicalizados. Así nos va. Entre los años 1996 y 2000 las ventas de la terapia hormonal sustitutiva aumentaron un 42% a pesar de la poca evidencia de sus beneficios. Además de este tema, he leído mucho porque me interesa mucho y sí, es así, no hay evidencias. ¿eh? Y sin embargo, se nos medica, insisto, en la poca evidencia de sus beneficios. Y en el tema de medicalizar lo natural en las mujeres. Pues según la autora Eulalia Pérez Sedeño, eh, durante muchos años se ha visto la menopausia de tres maneras diferentes: como una patología, como un proceso, un estado fisiológico natural que es causa de una patología, o como un síndrome patológico. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, que una mujer que ha entrado en la fase de la menopausia, como yo, ¿eh? ya es una enferma de por vida. Ya somos enfermas de por vida. Pues se podría decir que durante muchos años, sí, hemos sido vistas así, ¿no? Se supone que, bueno, como la, lo femenino, la capacidad de la condición de mujeres eh, nos la proporciona nuestra capacidad reproductiva, pues cuando se termina eso, mmm, no sé en qué quedamos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, cada vez hay menos tabús con respecto a este tema y hablamos más, ya no aceptamos eh, estos problemas con resignación y, sobre todo, con silencio. Eso es cierto, eso es cierto, sí y también hay más investigación al respecto, afortunadamente, y más investigación al respecto con perspectiva de género, afortunadamente. Claro. De hecho, vamos a terminar con una charla de la neurocientífica Lisa Mosconi. Ella utiliza los datos de sus estudios para comprender cómo la salud del cerebro se desarrolla de manera distinta entre los hombres y las mujeres. En esta charla habla de la relación entre la menopausia y el cerebro. Que nadie se pierda este ratito, estos minutos de charla por buenísimos y porque ponen mucha luz en un tema en el que hay que seguir poniendo mucha luz. Compañera, gracias por el programa de hoy y ahí va esta ponencia.